El equipo Continental Orgullo Antioqueño, que patrocina Aguardiente Antioqueño, Idea Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia, viajará el próximo martes 21 de abril a Estados Unidos para participar en sus dos primeras competencias internacionales de la temporada 2015. Joe Martín, que se realizará del 23 al 26 de abril, y Tour de Gila, que se realizará del 29 de abril al 3 de mayo. Estas dos competencias que son muy importantes y destacadas a nivel internacional, estará compitiendo la escuadra que dirige Gabriel Jaime Vélez. Siete ciclistas integran la nómina, encabezados por el campeón nacional de ruta Robinson Chalaput, acompañado de Mauricio Ortega, los dos líderes del equipo. El director técnico del equipo Continental Orgullo Antioqueño, quien nos va a hablar sobre el viaje a Estados Unidos para esta escuadra que competirá en dos competencias, Joel Martín y Tour de Gila. Bienvenido y cuéntenos cómo va todo. Sí, todo ya lo tenemos todo controlado, todo listo para viaje. Viajamos con siete corredores, ya por eso usted decía, Joel Martín y Tour de Gila, y siempre con la ilusión y pensando en que hagamos una muy buena carrera. ¿Has estado en esas competencias? Sí, yo en el año 2006 estuve con un equipo de Puerto Rico con el cual trabajaba en esa época, y son carreras que yo conozco. ¿Cómo son? Carreras de mucho nivel. El ciclismo americano es de un nivel muy alto, donde hay que llegar muy bien preparado si se quiere tener un buen resultado. Háblenos de Joe Martín, ¿cuántas etapas? ¿Cómo es el recorrido? Sí, se inicia con un prólogo de 4 kilómetros subiendo. Luego hay dos etapas, de una de 177 y 165 kilómetros, y al final se cierra con un criterio donde tiene un repecho duro, y yo creo que son ese tipo de criterios que en Estados Unidos son demasiado complicados. ¿Y Tour de Gila? Bueno, Tour de Gila se inicia con dos etapas entre 145 y 160 kilómetros. Hay una contrarreloj de 26 kilómetros importante, donde hay mucho columpio. Y al final hay un criterio completamente plano, y al final una etapa donde se cierra con 11 kilómetros subiendo. ¿Cómo es la nómina del equipo? La nómina, pues van Robinson Chalaput, Mauricio Ortega, Rafael Montiel, Oscar Sánchez, Juan Sebastián Tamayo y Juan David Montoya. ¿Cuáles son las expectativas suyas? No, como siempre, como les decía al inicio, siempre pero siempre se va con esa ilusión. Los muchachos andan muy bien, y es que tratar pues de ser protagonistas. ¿Será la primera salida internacional ya del equipo Continental? Sí, es la primera salida este año, y pues ya con el equipo así, como usted dice, Continental, y pues con mayor razón tratar de que las cosas salgan muy muy bien. Y este año les ha ido muy bien a nivel nacional. Sí, afortunadamente pues hemos estado bien en todas las carreras, las que hemos hecho nos han salido muy bien, y sobre todo pues ese gran campeonato nacional que ganamos, y eso se ha ratificado en todas las otras carreras que hemos venido haciendo, y las que no hemos ganado hemos estado en la disputa de ellas.